3DIC 20171055 La Senadora Pilar Garrido en el centro, junto a los principales candidatos de den Wonsat Aya en Bilbao. Efe Podemos Euskadi ha arrastrado durante casi toda su toda facorta trayectoria el estigma de ser un partido. Sumido en el canismo envuelto siempre en unas guerras intestinas que le desgastaban interna y externamente. La lista de conflictos es tan larga como se quiera recordar la abrupta salida de Roberto Uriarte, la polémica. Sobre los resultados de las primarias que encumbraron a Nagla Alba, la escisión del grupo Juntero a la vez. Hasta las que siempre se han librado de cara a la opinión pública y han marcado irremediablemente todos los precios internos que la formal chien de los círculos han celebrado en los tres últimos años, pero esta vez sea distinto, predec a numerosas voces dentro del partido después del anuncio de Nagla Alba de que vendrá a este mes de diciembre la secretaria general. Und las diferencias principalmente personales en el seno de la coalición siguen existiendo, la compa. Para las primarias se es desarrollando en un clima mucho más limpia y cordial. Sin veladas acusaciones públicas, sin declarations altisonantes, sin rumores ms. O menos fundados circulando por los mentiros miditicos. Un campa en general, mucho ms sana y desintoxicada a afaltad. Tan es los 5 días para que comiasen las votaciones telenticas. Existen varios factores que explican esta nueva realidad. En primer lugar, un propósito de enmienda de las diferentes familias. Que conviven en el partido para erradicar el juego sucio. Uno podemos seguir dando esta imagen colectivo que ha encausado. Los debates hacen lo político, lo ideológico y lo organizativo. Desde la actual dirección no dudan en resaltar el trabajo interno que desemboca en la reciente Asamblea Política de Barack Aldo como un elemento clave en esta disminución de la tensión interna. Pero también hay otro factor determinante que es el cambio en las reglas del juego. En anteriores precios por a votar cualquiera que se registrará en la web de Podemos. En esta ocasión, se exige una verificación de la identidad mediante la validación electrónica del DNI. QE, sin embargo, no se aplica en los precios internos en Madrid y Asturias. En esta LNEA, los anticapitalistas de Zurich maxan alzaron la VOZA después de QE el plazo para validar el DNI se haya ampliado hasta el 12 de diciembre, con las votaciones ya abiertas. Una decisión que fue antes de la dirección vasca a Ajan A. La secretaria de Organización Estatal QE dirige Pablo Echenik. Esta exigencia en cualquier caso reduce de manera drástica el censo YQE, por tanto. Da un mayor peso en la militancia activa TRAVS de los círculos. Por este motivo, pese a que conten a habiendo actos públicos, la partida se estén jugando principalmente. En los círculos Y las sedes del partido repartidas por toda la geografía vasca. Se estén celebrando debates entre los candidatos siempre en un tono cordial de respeto mutuo también hay un esfuerzo de las candidaturas por acudir a los círculos a presentar sus programas resolver las dudas que los militantes puedan tener. Sin juego sucio, al menos de momento.